Hay que reconocerle también al presidente Biden que es el único presidente en Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha construido muros, porque todos, no solo el presidente Trump, el presidente Obama, el presidente Clinton. ¿Usted está en contra de los muros? Sí, es que eso no resuelve nada. Además, ni siquiera detiene. Una vez con el presidente Trump, que tuvimos buena relación, muy buena relación. Hablamos muy poco del muro porque era un tema vedado. Había un acuerdo de no tratar eso porque era motivo de choque. Y él fue muy respetuoso, yo también. No se trataba el tema. Y en una ocasión lo traté, bueno, no de manera directa, sino cuando la pandemia le planteé que no se cobraran las comisiones a los migrantes mexicanos que enviaban apoyo a sus familiares. Y se exaltó, me dijo que no, que al contrario, que lo que iban a hacer era aumentar el cobro con una especie de impuestos para construir el muro, que de ahí iba a salir para construir el muro. Entonces, le tuve que decir, porque una semana antes habíamos encontrado un túnel de Tijuana a San Diego, que pasaba por abajo de la garita de Estados Unidos, de varios kilómetros, bien hecho. Y ya habíamos encontrado en ese entonces como 10. Y le tuve que decir, pues, con todo respeto, el muro no resuelve. Le voy a enviar el video de un túnel que pasa de Tijuana a San Diego. Y como tiene sentido el humor, pues nada más se rió. Y más que nada propaganda. Y además eso no resuelve. Más, ¿cuándo van a terminar de hacer muros? Son 3.180 kilómetros de frontera. Cada presidente hace un tramo, pero llevan cuando mucho 1.200 kilómetros para 3.180. Lo hacen también los papá y hijo del señor Bush, que fueron presidentes, hicieron también. ¿No tienes ahí? Así ha estado. Clinton, en kilómetros. O sea, acumulado 1.488, 1.500, como el 40% de la línea divisoria. Pero es como una manda. Ya voy a construir muro. Pero eso no, con todo respeto, no es serio. Hay que atender las causas. Señor presidente, el